¿Qué tal, chicas? Vamos a comenzar. Hoy vamos a aprender una nueva puntada. A esta puntada se le conoce como nudo francés y se realiza de la siguiente manera. Vamos a insertar nuestra aguja de la siguiente manera. Yo estoy utilizando 3 hebras de mi hilo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestro hilo de esta manera y vamos a darle 3 vueltas a la aguja. Insertamos nuevamente enseguidita. Sacamos la aguja. Mantenemos tensado nuestro hilo en este punto. Jalamos nuestro hilo. Y nos ha quedado nuestro primer punto. Más adelante volvemos a insertar la aguja. Le damos 3 vueltas a la aguja. Insertamos enseguidita de nuestro punto inicial. Tensamos nuestro hilo con el dedo. Jalamos. Y nos ha quedado nuestro segundo nudo. Volvemos a sacar la aguja. Le damos 3 vueltas a la aguja. Insertamos enseguidita de nuestro punto inicial. Tensamos nuestro hilo. Jalamos la aguja. Y nos ha quedado nuestro tercer nudo. Ya tenemos 3 nudos. Y para finalizar, sacamos el último punto de esta manera. Hacemos un nudo de la siguiente manera. Cortamos y por atrás nos ha quedado de esta manera. Y por enfrente, nuestros puntos han quedado de esta manera.